Bueno, sabemos que parte de esta convocatoria tiene que ver con la reunión que hay en Copenhague a fin de año, por eso son 100 días de aquí a que podamos tener una oportunidad. Y creo que de lo que se trata es de que las acciones que llevemos adelante empiecen primero por el comprometernos personalmente, cada uno consigo mismo dándose cuenta de que el tema es cierto, es real, existe, ocurre. Y segundo, que cada uno empiece a comprometerse con en lo personal, en lo público, en lo nacional, en lo familiar, con acciones que tengan que ver con empezar a hacer las cosas mejor. Esta vez realmente queda muy, muy poco tiempo. Es como un llamado de atención muy serio. La película esta, de hecho, lo es. Lo dice de una manera muy cruda, muy dramática, pero muy real. En el encuentro que va a haber en Copenhague en diciembre próximo, se va a jugar el futuro del planeta, ni más ni menos. Y es importante que todos podamos sumar nuestro granito de arena para ver que se pueda revertir el cambio climático, porque si no estamos en un problema muy, muy serio. Muy buena película y una toma de conciencia enorme de lo que está sucediendo en este momento con el cambio climático, ¿no? Ojalá que la gente tome conciencia y no esperemos a que el día de mañana nos pase lo mismo que hoy con la capa de ozono, con el sol, con realmente todas las cosas que no tuvimos un grado de conciencia en aquel momento y hoy tenemos la posibilidad de... Y la información, ¿sí? Ya que internet nos ayuda a tener tanta info de tantas cosas, utilicémosla para algo realmente coherente y algo que nos va a ayudar y nos va a tomar conciencia, a hacer tomar conciencia a todos. Yo creo que a la gente nos falta, al ciudadano común, nos falta información, como para que lo de Greenpeace repercuta en un montón de lados y cada vez seamos un poquito más conscientes. En lo cotidiano muchas veces no sabemos qué cosas hacer, ¿no? Como para poder favorecer a que vivamos un poco mejor y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bueno todo, cada convocatoria y cada cosa que pueda educar un poco más, que pueda enseñarnos un poco más, a poder aplicar, digamos, algunas enseñanzas prácticas, ¿no? Me parece que a lo mejor falta un poco más eso, ¿no? Yo creo que van a tomar conciencia de que realmente, que si no participamos todos, no cambia. Parece que hay que tomar los recaudos y ojalá se concientice con esta movida que están haciendo, la seriedad del tema del cambio climático y el calentamiento global, y que bueno, que entre todos logremos revertir, mejorar lo que está mal y seguir cuidando y preservando lo que está bien. En nombre de las organizaciones que apoyan el lanzamiento de este evento, Amigos de la Tierra, ABAAS y Greenpeace, quiero agradecerles a todos por acompañarnos, por estar acá, y especialmente Elena Roger y Julia Senko, que están por ahí.